Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en A Corazón Abierto. Yo soy Carolina Elosúa. El día de hoy estoy feliz, feliz, feliz de poder presentarles a mi invitada de hoy. Ella es Marta Herrera. Marta es activista, apasionada por el desarrollo y la transformación social. Fue directora global del impacto social en CEMEX por 25 años y directora del Centro CEMEX Tech para el Desarrollo Sostenible. Ha sido presidenta ya de muchas asociaciones, de muchos comités y ha participado en más de 35 consejos. La estrategia de impacto social que ella desarrolló junto con empresas contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad con un enfoque particular en las mujeres y en los jóvenes. Los programas que ella ha dirigido han impactado positivamente a más de 22.3 millones de personas a nivel mundial. Ha liderado el establecimiento de más de 1,000 alianzas con asociaciones mundiales como gobiernos, universidades, organizaciones multilaterales, OSCs, ciudadanos y empresas. Ha sido nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas en los negocios en México por Grupo Expansión por más de 12 años, así como la revista Forbes. Actualmente es secretaria de Igualdad e Inclusión y coordinadora del Gabinete de Igualdad para todas las personas en el gobierno del Estado de Nuevo León. Créanme que esto es el 10% de su currículum. Creo que tenemos muchísimo que aprenderle. Es un episodio increíble, de verdad. Aprendí muchísimo. Temas que a lo mejor no estamos acostumbrados a platicar todos los días, pero que creo que cada vez debemos de platicarlos más y debemos de entender que todos tenemos que ser parte de la solución y parte del cambio. Espero que les guste muchísimo este episodio tanto como a mí y sin más los dejo con Marta Herrera. Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Marta, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Para una mujer con tanta chamba y tan comprometida y tan ocupada, para mí es un honor que te hayas tomado el tiempo de estar aquí. De verdad, no sabes cuánto lo valoro y te voy a exprimir. Lo que quieras, lo que quieras. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Cuantas veces sea necesario. Ándale, padrísimo, ¿no? Ya dijiste, ¿eh? Sí, apúntenlo, claro. Apúntenlo. La verdad es que, como te estaba contando ahorita antes de empezar, pues me puse a estudiar. Me puse a estudiar de ti, dije, tengo que, ya obviamente ya sabía quién era, sabía tu trayectoria y todo, pero a la hora de las entrevistas pues siempre trato de prepararme. Y me llamaron la atención muchas cosas que fui leyendo, vi muchas entrevistas también en cuanto a negocios, en cuanto a política, pero yo quiero como la historia atrás de la historia, ¿no? Como esta parte donde te describen como una de las mentes más brillantes en el tema sustentable, como agente de cambio, que realmente lo creo, que eres agente de cambio en muchos temas, no nada más en uno. Y a mí me encantaría que nos platicaras un poco de tu historia. ¿Qué fue o cómo llegaste hasta donde estás hoy? Que nos cuentes un poquito de ti, de Marta. ¿Quién es Marta? Gracias. Pues mira, mi historia, como la de muchos, es una historia de lucha, de trabajo, de sueños, de un caminar en conjunto con mucha gente. Desde muy chica tuve grandes oportunidades, que a lo mejor cuando uno está chica no las ve como grandes oportunidades, las ves como tu vida rutinaria, tu quehacer. Pero al final, luego, si pausas un poquito, te vas dando cuenta que fueron grandes oportunidades. Primero, pues vengo de una familia de servidores públicos que me enseñaron el valor del quehacer público, que me enseñaron a caminar entre las comunidades. Y aunque de chica no tienes esa conciencia, porque la verdad es que a veces iba a regañadientes, ¿no? Y pensando, porque tengo que estar aquí si es mi sábado, si es mi domingo. Al final te vas sensibilizando de lo valioso que tienes, de los valores que tienes, de que estás rodeado de gente, de amigos, de que cuentas con lo básico cuando hay gente que no cuenta con ello. Y eso te va moldeando, te va generando cierta conciencia. Al final, yo tuve mi propia experiencia, también muy joven.
Tuve la gran oportunidad de estar en la Universidad de Monterrey desde la preparatoria y eso fue pues una gran formación para mí, una formación muy enfocada igual en valores, pero unos valores que de alguna forma continuaban con lo que yo había aprendido en casa y que también quizá aceptándolo de manera forzada nos inculcaban a hacer un servicio social. Okay. Cosa que pues muchos siempre pues lo hacíamos pensando cuántas horas tengo que hacer, ojalá que ya se acabe. Yo escogí dar clases en una escuelita y iba todos los sábados un ratito a un poco dar a los niños una aceleración en temas de español, que era lo que a mí me gustaba. Y así lo hice durante muchos sábados, durante un semestre nada más, que era lo que yo había decidido y lo que me tocaba hacer de horas de servicio social. Y al final de cada sábado, pues obviamente los llevaban las mamás, los recogían las mamás, y me quedaba ahí platicando con ellas. Yo te estoy hablando que tenía 15, 16 años. Y así fue sucediendo hasta que casi llegábamos a Navidad y yo les pedí a los niños que le escribieran una carta de Santa Claus y que me la entregaran y que yo iba a ser la facilitadora de que esas cartas llegaran el duende a buen puerto. Y en una de esas cartas que me escribió un niño que se llamaba Daniel, me escribió como él pudo y su oración inicial era licenciada. Y ya con eso yo dije, a ver, ¿por qué me ve como una licenciada, no? Decía, la verdad es que yo no le voy a pedir esta Navidad nada a Santa Claus porque el regalo ya me lo trajo y es que en mi casa ya no me pegan y eso es gracias a las pláticas que usted le da a mi ama. Entonces yo la verdad es que jamás me esperé algo así, nunca jamás, y menos cuando hablaba de pláticas, porque deliberadamente yo no había generado ninguna plática, eran conversaciones que surgían con las mamás al terminar las clases. Entonces la verdad es que yo se me movieron muchas cosas, aunado a la sensibilidad que ella traía y a las ganas que tenía yo de comerme el mundo, porque eso sí era bastante inquieta. Me di cuenta que con muy poquito, con casi nada de conciencia, con poca preparación y con a lo mejor pocas ganas, había logrado hacer un cambio en una persona, en un niño. ¿Qué pasaría si le ponía todo mi empeño, toda mi energía, todo mi conocimiento, todos mis contactos al servicio de más personas? Entonces fue ahí cuando empecé mi viaje y me propuse estudiar una carrera que tuviera que ver con eso. Apliqué para que me dieran una beca e irme a estudiar fuera, una maestría. Y empecé a devorarme libros, a viajar por el mundo, a encontrar respuestas de cómo poder ayudar a más gente. Y después de algunos años regresé a mi país y empecé esa búsqueda. Y bueno, esa búsqueda que yo pensaba que se iba a dar en el sector público, porque yo había estudiado ciencias políticas y porque era parte de un DNA que yo ya traía y que me gustaba y que me inquietaba, pues la verdad es que llegué ahí y no encontré esas respuestas ahí. No hubo en ese momento una conexión que me dijera, realmente aquí vas a poder lograr hacer cambios. Y tuve algunas experiencias en organismos intermedios y en banca de desarrollo, y después me dieron la oportunidad de entrar a una gran empresa que en aquella época, pues yo ni por aquí me hubiera pasado que yo hubiera podido ser candidata para entrar al sector privado, y menos a una empresa de esa magnitud, en crecimiento, en expansión. Y la verdad es que... ¿Cuántos años tenías, Marta? Yo tenía 24 años cuando... 24, 25 años cuando entré a trabajar en Cemex. ¡Wow! Una empresa, pues, en crecimiento, en una industria muy masculina. Claro. En donde, pues, el común denominador eras ingeniero y o habías estudiado un MBA, y yo ni una ni la otra, ¿no? ¿Y entraste como qué? ¿Te contrataron como qué? ¿Cuál era tu trabajo? Me contrataron para ser analista del área de planeación estratégica, que era un área de nueva creación. Okay. En Cemex en México, para poder apoyar a este grupo de expertos que había
del área económica o del área comercial o del área de desarrollo, y a mí me contrataron para el área de análisis político. Okay. Y ahí empecé. Pero como soy un poco hiperactiva, no me quedé ahí sentada analizando. Empecé un poco a meter mi cuchara por aquí y por acá, y a preguntar y a meterme en otras cosas, y luego se creó el área de comunicación. A mí me gustaba mucho, y una persona que todavía quiero mucho hasta la actualidad me invitó a participar ahí, y ahí fui metiendo mi cuchara en otras partes, hasta ir encontrando cómo la empresa podía realmente abonar al desarrollo de las comunidades donde operaba. Okay. Y ahí fue donde empiezo ese viaje, que en aquella época, te estoy hablando de los 90s, no existía el concepto de responsabilidad social como tal, ¿no? Cuando empieza esta inquietud y nos encontramos con algunos retos, empezamos a investigar, y yo me voy a estudiar a Estados Unidos, al único centro que había en todo Américas para estudiar la relación de las empresas con las comunidades, en Boston. Entonces empiezo a ir y venir. O sea, lo que quiere decir es que no había nada de ese tema. No existía. Este tema realmente en aquella época iniciaba con una perspectiva muy filantrópica de cómo las empresas donaban en sus entornos o con organizaciones de la sociedad civil, pero el concepto como tal realmente no existía. Y realmente, pues fuimos una empresa pionera en el tema. Okay. Otras, sobre todo empresas internacionales que tenían operaciones en México, también estaban trabajando con conceptos similares, y es que fuimos diseñando en conjunto con organismos que también ya existían en México, pero que tenían una filosofía más enfocada a la filantropía, a empezar a evolucionar este concepto de la responsabilidad social. Y fue cuando iniciamos todo este viaje maravilloso que me tocó vivir por 25 años en la empresa. Wow. Y de ir migrando desde un tema de filantropía estratégica a responsabilidad social. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre filantropía y responsabilidad social? Pues la filantropía es una parte de la responsabilidad social. Luego se incorpora un concepto más macro, que es la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Que obviamente en el mundo nace a mediados de los 80s, pero que aquí en México se empieza a adoptar después, y que tenía una connotación más medioambientalista. Es lo que te quería decir, que me gustaría que nos explicaras qué es sustentabilidad, porque para mí, a lo mejor yo lo escucho y lo veo como vamos a reciclar y esas cosas, ¿verdad? Y estás hablando aquí de cosas sociales. Estamos hablando aquí de que la sostenibilidad implica cómo yo hoy satisfago mis necesidades, el mío hoy, sin afectar las necesidades de las futuras generaciones. Que sea sustentable. Así es. Que pueda perdurar en el tiempo. Que perdure en el tiempo, sí. Al mismo tiempo que eso es un insumo, claro, para mi propia generación de productos o servicios. Y eso implica, obviamente, un componente económico, pero también un componente ambiental y un componente social. Esas son, claro, las tres patas de la sostenibilidad, de alguna forma u otra. Que inicia primero con esa parte económica, va migrando a esa parte ambiental, y en últimos años, todavía no estamos ahí, no, pero en últimos años empieza también a desarrollarse esa, digamos, ese concepto de que lo social también es un ingrediente estratégico, claro, de las organizaciones, ¿no? Si tú no te ocupas de desarrollar los contextos en donde operas, tarde que temprano tu negocio no va a ser sostenible, claro, ¿no? Porque ahí viven las personas que te compran o que venden o que producen, ahí viven tus empleados o futuros empleados, ahí obviamente se genera el desarrollo que requiere tu negocio para crecer. Entonces, si tú no estás preocupado por el contexto que te rodea, al mismo tiempo que por tu clima laboral o por las comunidades que viven aledañas, o por desarrollar el ecosistema, pues definitivamente en el mediano y largo plazo tu negocio pues no va a ser sostenible. Mi papá le decía la regla de tres, siempre nos decía que era una regla de tres muy simple: te hace bien a ti, te gusta y le hace bien a los demás. Si no cumple una de las tres, no va a ser sostenible. Exactamente. Entonces, pues ese ha sido el viaje en el que de la empresa pues también
Desarrollamos algunas iniciativas más, más macro, y nos fuimos metiendo a temas ya de Naciones Unidas y otros actores que nos permitieron pues ir mucho más allá y potenciar esto en México y en el mundo. O sea, ¿se puede decir en pocas palabras que le jalaste las orejas tú a las empresas para decir, hey, necesitamos preocuparnos por lo social también, por pues esta parte? Fuimos un grupo de personas, tanto en México como en el mundo, que realmente nos convertimos en activistas de estos temas, que estudiamos el tema, que compartimos las mejores prácticas para avanzar mucho más rápido y que pudimos tangibilizar lo que en aquella época parecía intangible, ¿no? Claro. Y que parecían historias o anécdotas, y que al final te decían, ay, pues qué bien que lo hagas, pero aquí estamos en un negocio, ¿no? Y el negocio implica esto otro. Y al final pues nos dimos a la tarea de hacer entender que esto es parte del negocio, ¿no? Y esa parte no es sencilla, ¿no? Sigue para muchos siendo no tan sencilla, sobre todo para una empresa de tamaño micro o pequeño, ¿no? Que no termina de entender que esto también es parte de su core. Claro, porque tienes que empezar a ver como the whole picture, de decir, no se trata nada más del dinero o nada más de esto, sino porque todo lo demás, como decimos ahorita, no va a ser sustentable después. Y yo creo que la pandemia nos dio esa gran oportunidad de darnos cuenta de eso, porque aquellas empresas que se prepararon, que desarrollaron esa capacidad de resiliencia, como también las personas lo podemos hacer, pues son las que le dieron un vuelco más rápido, claro. Las que se reinventaron, las que sus empleados asumieron también el reto y dijeron, este barco no se hunde, yo contigo, ¿no? Aquellas empresas que no se preocuparon por tener procesos éticos, por desarrollar a sus propios colaboradores, por preocuparse por su entorno, por el medio ambiente, pues obviamente pues no había esa conexión. ¿Quién se va a morir contigo? Claro. No, pues nadie, ¿no? Sí. Entonces ahí en ese momento yo creo que es el momento de la verdad, un gran momento de la verdad de las empresas, y en donde también nos dimos cuenta que solo no podemos, ¿no? La pandemia también nos trajo la gran oportunidad de darnos cuenta que tenemos que trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y vimos muchísimos grandes ejemplos de empresas que nos sumamos a lograr lo que parecía no lograble, ¿no? Unirnos por una sola causa, ayudar con textos, salvar vidas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, aun y cuando fue y sigue siendo una época complicada, sí, y de claro, muchos retos, fue la gran oportunidad de darnos cuenta de que había que regresar a lo básico, de que había que pensar en lo que realmente nos hace felices, y creo que fue una gran oportunidad para eso, y que había que pensar que solos no llegamos a la meta, sino que la única forma de llegar a la meta es unos con otros. Totalmente. Oye, y ahorita que estabas contándome la historia de la escuelita, me llamó mucho la atención, porque tú dices, pues, cómo esa plática, ¿verdad?, le cambió la vida a una familia, pero me quedé pensando cómo el niño también cambió tu vida. O sea, los dos movieron, hubo un efecto mariposa ahí que movió todo. El niño también cambió tu vida, cambió, a lo mejor tú no hubieras estudiado eso, no sé, no hubieras subido esa carta. O sea, me llamó la atención cómo, cuando pasan interacciones así importantes para los dos, cambia, y ahí nos damos cuenta cómo sí afecta, y no nada más para ustedes dos, para su familia y para todas las personas que has beneficiado tú. O sea, ahí te das cuenta cómo estamos conectados. Exacto. Yo creo que al final, y hoy lo reconozco así, lejos de pensar que yo le pude haber abonado a la transformación de su vida, hoy siempre lo agradezco y digo, Daniel, gracias por haber cambiado mi vida y ayudar a transformarme, ¿no? Claro. Porque es ese momento en el que mi chip cambia, en el que empiezo a interiorizar, en el que pauso, en el que me doy cuenta de que había que poner mis dones al servicio de los demás. En fin, o sea, fue un gran momento de la verdad, ¿no? Como sí, claro, he tenido ¿cómo no? Otros, pero ese fue un gran momento de la verdad. Y creo que en la vida hay que estar atentos a esos momentos de la verdad. Cuando me preguntan, es que ¿cómo encontraste tu propósito de vida? Bueno, pues el propósito de vida lo vas escribiendo día a día, claro, ¿no? Y si estás atento a esas señales, pues vas queriendo, vas,
vas encontrando ser curioso de, y esto me llamó la atención, ¿por qué? ¿No? Y le rascas por ahí, vas encontrando otras cosas y vas encontrando que eso te mueve y luego vas encontrando que no paras. Y cuando, claro, cuando encuentras que no paras es porque te das cuenta que eso es ahí lo que está, vienes a hacer a este mundo, ¿no? El día uno, yo le llamo a eso el día uno, ¿no? Como es esta parte donde ahí empezaste. Así es. Oye, Marta, leí un artículo donde tú decías que tú te diste cuenta a la hora de trabajar en el sector privado, o, bueno, antes te diste cuenta que el gobierno no podía solo con esta situación, o sea, con esta situación de sustentabilidad, del impacto social. Ahora que estás, porque ahora ya pasaste de las instituciones privadas a público, ¿no?, a gobierno, y ahora que estás del lado del gobierno, ¿qué piensas? Exactamente lo mismo. Sí, pero ahora ¿qué ves en lo privado? ¿Qué falta? Bueno, yo creo que nos falta a todos entender que todos tenemos nuestro papel que jugar, okay, ¿no? Cuando desde este lado estamos diseñando una política pública, uh-huh, pues evidentemente te das cuenta de tus atribuciones como dependencia y luego en general con el gobierno, de qué es aquello que te toca hacer y que puedes hacer mejor con los recursos que tienes, ¿no? Entonces, ahí está el límite, ¿no? Entonces, dices, oye, pues si tengo estos recursos económicos, si tengo este potencial por los colaboradores, si tengo la gran oportunidad de liderar de manera transversal, que eso es algo que también faltaba en el gobierno, ¿no? Así como también en el sector privado, luego se trabaja en silos y eso pues no hay recurso que te alcance. Entonces, si tenemos ahora la gran oportunidad de trabajar por gabinetes y luego de manera transversal a lo largo y ancho de todo el gobierno, pues ya entiendes hasta dónde puedes llegar. Ahora, eso como quiera tiene un límite. Dices, bueno, esto es lo que yo puedo hacer con las atribuciones que tengo como gobierno. ¿A quién más, ¿no?, le toca en este ecosistema para fortalecer una temática, la temática que quieras, ¿no? Pobreza, que es una de las que a mí me toca liderar. Entonces dices, bueno, evidentemente el sector privado juega un rol fundamental dentro de lo que el sector privado puede y es sostenible hacer. La academia juega un rol fundamental, los medios de comunicación juegan un rol fundamental, los ciudadanos y los que reciben el beneficio juegan un rol fundamental, las organizaciones de la sociedad. Entonces, si tú diseñas esa política y te sientas con cada uno de estos actores y le propones, y ellos te proponen, y como las personas, pones tus talentos, tus recursos, al servicio de otros, tu tiempo al servicio de otros, de manera ordenada, de manera alineada, de manera coordinada, pues vas a tener la gran oportunidad de ir cerrando esas brechas de una manera mucho más rápida. Vas a tener la oportunidad de medir indicadores que te permitan saber si vas por el camino adecuado o no y si tienes que recalcular la estrategia, y te permite que realmente cada uno de los jugadores, de manera transparente, desarrollando confianza, porque eso es otro de los elementos, claro, difíciles, ¿no? Cuando no hay confianza del sector privado al sector público, viceversa, pues no logras nada y dices, no, yo con ellos no, yo mejor lo hago solo. Porque cuando no hay confianza, ¿por qué lo vas a hacer, claro, ¿no?, con alguien, ¿no? Entonces, tienes que ser transparente, tienes que decir qué sí vas a poder hacer, qué no, qué rol juega cada quien, qué espacio le vas a dar a cada quien, ¿no? No hacer cosas porque quieres salir en la foto o de corto plazo, porque eso es lo que ves desde este lado, ¿no? Sino tener esas miradas de largo plazo y decir, bueno, a lo mejor no me va a tocar a mí verlo o capitalizarlo como gobierno, pero esto es un granito de arena que le estoy dejando al Estado para el desarrollo sostenible del propio Estado, ¿no? Entonces, empiezas a desarrollar esas estrategias de largo plazo, empiezas a transparentar tus procesos, tus recursos y lo que tú sí vas a obtener o no de ahí, y ahí empiezas a generar esos lazos de confianza que dicen, bueno, si tú le entras con esto, yo le entro con esto, y cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a hacer. Y esa es la única forma en la que vamos realmente a darle la vuelta a la tortilla a varios de los grandes retos que tenemos aquí en el Estado, ¿no? Esa es la única forma que yo veo, y creo
que si somos muy estratégicos vamos a poder lograrlo, no me queda la menor duda. Creo que me gustaría que me dijeras el rol del ciudadano que no está ni en sector privado, por decirlo, en una empresa grande, con el poder de hacer las cosas, ni en la política, ¿qué puede hacer? Mira, primero yo te diría... ¿Qué podemos hacer? Sí, quitarnos la apatía, okay. ¿No? Y la apatía viene desde varios lentes. Viene desde aquellos que no nos interesa, hasta aquellos que sí nos interesa, pero que no nos queremos levantar de la silla, o que no aquellos que sí se levantan de la silla, pero que no saben a dónde acudir, aquel que no está informado, que hace juicios de valor o que apunta con el dedo a decir que alguien más es el causante. Al final tenemos un lema, los que estamos en este nuevo Nuevo León, que decimos, si todos somos parte del problema, todos podemos ser parte de la solución. Entonces, yo creo que como cualquier otra entidad, como individuos tenemos que ser capaces de ser bien autocríticos y decir, ¿y yo cómo impacto a ese reto? Eso es muy importante, porque yo creo que mucha gente ni siquiera alcanza o se pone a pensar que él es parte del problema. Así es. Y que además, que lo que él haga va a impactar a alguien. O sea, creo que eso nos falta mucho a los ciudadanos, el decir, sí puedo ayudar. Eso no lo tenemos muy claro. No lo tenemos claro porque no nos gusta ser autocríticos y no nos gusta entender que nosotros impactamos. Vivía yo en mi otra vida, pues obviamente recibías comentarios de es que ustedes impactan de esta forma y ustedes otra, y yo decía, sí, efectivamente, y por eso implementamos procesos y políticas y normas que reduzcan los impactos negativos que nuestra actividad tiene, ¿no? Porque de eso se trata, de estar consciente de qué impactas, y no nada más desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva del otro. Y para eso teníamos esta área de relaciones con la comunidad y relaciones con el entorno, porque tenías que ir del otro lado y preguntar, a ver, ¿y yo cómo te impacto? ¿Y cómo podríamos hacer para que yo te impactara menos? ¿Y cuál es tu corresponsabilidad en ese proceso? Bueno, de la misma forma nos tenemos que hacer esa pregunta nosotros y decir, a ver, yo, Marta Herrera, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿en qué impacto? No, pues me levanto y prendo la luz y la dejo prendida todo el día y se me olvida, o me baño y me tardo 10 minutos en bañarme y no reciclo y compro este tipo de productos y no me fijo y no estoy consciente y gasto mi dinero en cosas superfluas, y así me puedo ir, ¿no?, todo el día, y puedo acumular una serie de impactos que no te imaginas, ¿no? Pero que no creemos, aún así, que pensamos, y te digo porque yo lo he pensado. O sea, como que a veces digo, Carolina, sí impacta. Claro. Sí impacta. O sea, el reciclar, tengo mucho que aprender en ese tema, sí impacta. Y traigo el cargo de conciencia y digo, es que una casa sin... O sea, yo quiero que nos puedas decir cómo hacer para que podamos entender el sí importa una persona. Una gota es una gota, ¿no? Y se va llenando el tanque. Somos casi 6 millones de habitantes en este estado. Imagínate si todos, no importa quién eres, de dónde vengas, tu condición social, tu posición, nada. Si todos le dedicáramos una pequeña acción a generar un impacto positivo y a disminuir cualquier impacto negativo, que tengas conciencia que tienes en tu día a día, ¿no? Si te vas en bicicleta, si te vas en moto, si andas en coche, si te vas en transporte. Todo tu día, si lo analizas, dices, bueno, cada día voy a hacer esto menos y voy a hacer esto más, lo positivo, más impacto. Imagínate en la sociedad que viviéramos. Claro. ¿No? Seríamos otra cosa. El tema es que nos acostumbramos a echarle la culpa a alguien claro, más. Claro, y decir, ¿pero para qué lo hago? Si como que nadie lo hace, no sirve nada. Entonces, imagínate la multiplicación de impactos negativos que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia que la transformación está en uno. Eso para mí ha sido fundamental en mi vida propia. O sea, saber que si yo no cambio, no puedo esperar que los demás lo hagan. Entonces, hay que trabajar en nuestra propia transformación y en nuestro propio autoconocimiento para estar conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos y qué nos falta para lograrlo.
Y si eso lo hacemos en pequeña escala, no importa. No importa que sea una acción diminuta, que pensemos que no hace sentido. Eso que alguien te ve hacer, te va a preguntar, ¿y eso por qué lo haces? Y quizá algunos te tachen de loca, pero otros digan, mira, Caro tiene razón, yo también lo voy a hacer. Claro. Y si tienes hijos, bueno, pues tus hijos te van a ver porque eres el ejemplo, ¿no? Y si tus vecinos te ven, pues a lo mejor la mitad van a decir, pues está media loca, pero otros van a decir, oye, pues, oye, está bien. Y a lo mejor empiezas a sumar a aquellos que dicen, oye, sí está bien, y empiezas a hacerlo más grande. Y luego te vas con tus colegas en el trabajo, ¿no? Y empiezas a inspirar ahí a uno y a otra. Y luego te juntas con un grupo de ciudadanos y empiezas a inspirar a uno y a otro. Y entonces empiezan a generar estos movimientos, estas colectivas, estos colectivos que nacen así. Nacen de un pequeño grupo de ciudadanos que quieren cambiar al mundo, Fíjate, no, ¿no? nunca lo había pensado así, pero tienes razón, así nace. Así nacen, ¿no? Entonces está en uno querer ser el cambio que quieres ver en tu entorno, en tu estado, en tu país, ¿no? No importa cuán frustrado o frustrada estés, porque a veces nos gana la frustración de decir, es tan inmenso, los retos son tan gigantes que una acción mía no lo va a cambiar. Y por supuesto que sí. Marta, ¿Por qué igualdad e inclusión? Mira, yo soy una convencida de que si logramos generar un piso parejo para todos, pero al mismo tiempo que haya una verdadera inclusión de las personas de nuestro país, de nuestro estado, hablando aquí de nuestro estado. Una verdadera inclusión quiere decir que aun y cuando tú y yo nos sentimos iguales, tú a lo mejor no tienes las mismas oportunidades que yo de ser incluida, ¿no? Esa es la diferencia. No tienes las herramientas, no te han garantizado tus derechos y no has visto esas oportunidades que hay para salir adelante y que las puedas tomar en libertad, Claro. ¿no? Entonces, hay veces que de discurso decimos, es que aquí, en esta organización, en esta dependencia, todos somos iguales. Sí, pero a la hora de que contratas, no contratas de la misma forma. A la hora que pagas, no pagas de la misma forma. Entonces, esa es, empieza a haber muchas situaciones de exclusión, que es lo que hacen que se caiga del dicho al hecho, Claro. ¿no? Entonces tenemos que lograr cambiar el chip. Al final, si logramos generar ese piso parejo en donde todo mundo tenga oportunidad de elegir lo que quiere, vamos a lograr el desarrollo sostenible, ¿no? Para mí el desarrollo social, como se llamaba antes la Secretaría, o lograr el desarrollo sostenible es la consecuencia de algunas acciones que tenemos que tomar para llegar a ello. Entonces, el que realmente generemos circunstancias en donde podamos garantizar los derechos de todas las personas y podamos lograr desarrollar las herramientas y las plataformas para que existan esas oportunidades, para que todo el mundo y todos los grupos históricamente discriminados puedan ser incluidos, realmente vamos a cerrar las brechas. Fíjate que ahorita que dices eso del suelo parejo, me llama, digo, es un tema que yo traigo mucho en mente, porque mi hermano siempre dice que lo parejo a veces no es justo, ¿verdad? O sea, que escoge, ¿qué quieres? Que sea parejo, que sea justo. Y yo he estado pensando mucho en el tema de la inclusión y todo el tema de la mujer. Y yo siento que el lenguaje es demasiado poderoso. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cómo las pedimos y todo? Entonces digo, creo que en este tema, sí es verdad, y quiero que me escuches mi idea, en que somos diferentes en algunas cosas, pero creo que la conversación debe de ser en lo que no somos diferentes, en lo que tenemos que ser iguales y tenemos que agarrarnos de ahí. O sea, yo no estoy diciendo que yo quiero ser igual que un hombre, pero estoy diciendo que hay cosas en las que sí debería de ser igual, como por ejemplo derecho a un trabajo, derecho a una casa, derecho a que me escuchen, a ser escuchada, ¿no? Que mi voz cuente, todo eso. Y entonces, como que yo nada más digo, entonces, pues quiero que sea justo para mí. Entonces, como que no sé si a veces en la conversación el tema parejo haga polarizar más la situación de lo que una cuando decimos es que queremos que sea justo para todos. Digo, es lo mismo, lo podemos entender tú y yo, pero no sé si me explico, como este Sí. tema, ¿verdad? Como este tema de es las partes en las que sí somos iguales porque somos seres humanos y que nos merecemos lo mismo, ¿verdad?
Y en este tema, ¿qué es lo, o sea, qué es lo que te sorprende más? O sea, en el tema de la inclusión, ¿qué es lo que tú dices, no puede ser posible? He visto, porque tienes 30 años, bueno, más de edad de trayectoria, ¿qué dices tú? Esto, Carolina, es lo que más me sorprende en el tema de la inclusión. Pues mira, me sorprende muchísimo y me frustra también que un estado como el nuestro, echado para adelante con primeros lugares en muchas cosas muy positivas, sea uno de los estados en donde más se discrimine. Quiero que me digas discrimine, quiero que me menciones los grupos discriminados, Marta, sí. Porque creo que luego a veces nos quedamos con la idea de que estamos hablando de las mujeres, por ejemplo. O sea, quiero que me menciones eso. Mira, te voy a mencionar algunos, pero son muchos, ¿no? Son muchos, ¿no? Las mujeres, evidentemente, los niños, las niñas, los jóvenes, los grupos originarios, las personas con discapacidad, las personas migrantes, desplazadas, refugiadas, las personas de la comunidad LGBTIQ+, principalmente las personas con VIH, las personas trans. Tenemos históricamente una deuda con todos y cada uno de estos grupos. Y a esto súmale que hay circunstancias de un grupo que se mezclan con el otro. Puedes tener a una mujer con alguna discapacidad y de un pueblo originario. ¿Ok? Claro. Puedes tener a una mujer migrante trans. Bueno, entonces, cuando le vas sumando circunstancias adicionales a cualquiera de estos grupos históricamente discriminados, pues lo vuelves aún peor, ¿no? O sea, tú dices que cada, digamos que cada casilla en la que cabe una persona es, viene siendo más discriminado y más discriminado más, y más discriminado. Más discriminado. Aquí en el estado discriminamos mucho por el color de piel, por la lengua que hablamos, y a veces no nos damos cuenta que aquí en el estado se hablan 25 lenguas. Mira, yo no sabía eso. Que tenemos una comunidad indígena muy, muy potente, que ha traído grandes beneficios para el estado y no la reconocemos. O sea, tú dices que hay mucho racismo aquí. Hay racismo, hay clasismo. Bueno, clasismo sí me queda clarísimo. Hay xenofobia. ¿Qué es xenofobia? La discriminación que tenemos con los grupos migrantes. Ok. Entonces, sí estamos, hay inclusive falta de conciencia de que en Nuevo León hay pobreza extrema, ¿no? Así de simple, sí, ¿no? Yo he estado en mesas de trabajo donde me dicen, ay, Marta, no exageres, si nada más hay algunas personas que viven en circunstancia de pobreza en el sur, ¿no? Y no es así, o sea, una de las zonas en donde existe mayor pobreza extrema es en la zona metropolitana de nuestro estado. Entonces, definitivamente eso es un tema que toca hoy en día conocer, sensibilizar, darnos cuenta, cambiar el lenguaje, claro, ¿no? Poner ejemplos, tener esa mirada de la diversidad, porque precisamente por lo que decías, en el momento que decimos poner el piso parejo, yo no hablo de que tú y yo somos iguales. Claro. Hablo de que tú y yo tendríamos que tener ese piso parejo para de ahí tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Esa es la igualdad de la que hablamos. Claro, que lo que es parejo es el piso. Exactamente. Ya. O sea, porque la diversidad se aplaude. Uh-huh. Es más, las empresas desde hace mucho tiempo se dieron cuenta que en la medida que tenían grupos diversos de trabajo, eran más innovadores, más eficientes, más productivos, hay un retorno a la inversión, incrementan sus ventas, tienen mayor satisfacción de, claro, sus colaboradores. Entonces, la diversidad realmente es una gran oportunidad. Y en un estado como el que tenemos, pues debíamos aplaudir nuestra diversidad, siendo el segundo estado con mayor población, claro, en México, una ciudad, un estado cosmopolita, debiéramos de abrazar esas diferencias, aplaudirlas y potenciarlas. Y no pasa, ¿verdad? Y no pasa, porque las decisiones se siguen tomando desde una mirada, un solo lente.
Entonces, en la medida que realmente entendamos, y esa es una de las grandes tareas que nosotros como Secretaría y desde el Gabinete estamos implementando con esta estrategia de incluir para ser iguales, lo que vamos a hacer es trabajar con cada uno de estos grupos, vamos a poder priorizar en las agendas de cada uno de estos grupos aquellos elementos que son fundamentales y que son no renunciables, que son de y que ahora sí humana. Tenemos que lograr que se ejecuten, que se lleven a cabo, que existan políticas públicas, recursos, y un trabajo transversal hacia el interior del gobierno, pero también hacia el exterior, para lograr ir cerrando estas brechas, y esta deuda histórica que tenemos, claro, de no garantizar los derechos de todos. ¿Qué fue lo que, dónde crees que estuvo, perdón por lo coloquial, el atore en la sociedad? Vamos a pensar Nuevo León, porque es donde estamos nosotros. ¿Dónde crees que estuvo el atore como sociedad, que estamos así ahorita con el racismo, con el clasismo? O sea, ¿en qué nos falló, Marta? ¿Qué fallamos? Mira, no sé si es una sola causa, okay, pero yo sí puedo decir que empezamos a pensar en el yo y no en el nosotros. El individualismo. Sí. Es que todas las corrientes nuevas, y eso es otro tema que también toqué, que me preocupa mucho también, puede caer mucho en el individualismo, donde ya no necesitamos al otro. Y ahí perdemos todo. Pero me preocupo por mí, y por mí, y por mí, ¿no? Y entonces, pues, el otro es el otro. Y empiezas a hacer esa división, ¿no? De, aquí estoy yo, y el otro es el otro, lo ayudo, ¿no? Por eso, a mí me llamaba mucho más la atención estos procesos complejos, quizá, pero mucho más integrales, como la responsabilidad social, más que la filantropía, porque sí, hay que apoyar, pero cuando uno apoya, a lo mejor lo hace de aquí hacia allá, y no hay esa reciprocidad, esa colaboración, ese diálogo de ¿dónde estás tú? Me pongo en tus zapatos, camino con tus zapatos, tú caminas en los míos y nos complementamos. Es unilateral, claro, ¿no? Entonces, cuando se empieza a ser recíproco, nos empezamos realmente no nada más a poner en los zapatos del otro, sino a ser empáticos, a entender el contexto del otro, las circunstancias del otro, el equipaje del otro. El otro empieza a entenderte también a ti y empieza a ver estos trabajos colaborativos en donde ya se va fundiendo esa línea divisoria entre el yo y el ellos. Y empezamos a hablar del nosotros, porque al final, vuelvo al tema, todos debiéramos tener las mismas oportunidades. Algunos las elegirán, otros no. Y eso ya no es algo que nos, claro, que nos competa. Pero no existe ese piso parejo. Pero me gustó mucho, perdón que te interrumpa, porque sí quiero recalcar esto. Sí. Porque yo lo mencioné, porque yo veo, de repente escucho mucho esto, pues ¿tú crees que fuera parejo? No. Como esta situación, entonces como que digo yo, ay no, es que es un error del lenguaje. ¿Sabes? Entonces, como sí aclara decir, y me encantó lo que dijiste, que el piso sea el parejo. Así y es. Nosotros aceptamos la diversidad. Así el es. Piso parejo, nosotros aceptamos de todo. Es verdad. La diversidad la queremos. Claro, exacto. La queremos, la necesitamos, ¿no? Está en esas diferencias el que realmente podamos potenciar desde nuestras propias trincheras esos talentos que cada uno tenemos para poder nutrir al mundo, claro, ¿no? Pero donde todos podamos libremente encontrar esas oportunidades de desarrollo. Y eso no existe. Y están garantizados en la Constitución. O sea, no es algo que te está sacando la bolsa. Claro. Exacto. Está garantizado en la Constitución y no necesariamente se da. Entonces, hablo yo siempre con otros colegas de que hay que pasar del egocentrismo al ecocentrismo y lograr desarrollar esos ecosistemas favorables para todos, porque el ego lo único que nos ha traído en ese individualismo es pensar en el yo, pensar en cosas superfluas para mi propio desarrollo y dejar al otro por separado, claro, y no caminar de manera conjunta y colaborativa. Entonces, en la medida que veamos estos ecosistemas en donde estamos interconectados y donde hay una interdependencia, porque yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí para lograr ese gran objetivo que queremos todos, de todos tener la oportunidad de florecer, pues entonces difícilmente vamos a salir de ese círculo vicioso, ¿no? Sí, como dices tú, la transformación empieza desde adentro, ¿no? Necesitamos empezar nosotros. Oye, Marta, y dime una cosa, como mujer, o sea, yo pienso,
si ahorita el techo, todavía hay techo de cristal, yo no sé cómo estaba hace 30 años. Entonces, como mujer que tú has pasado, y además, como dices tú, en una empresa de hombres, en un mundo de hombres, de plática, o sea, todo era así. ¿Qué ves ahorita? ¿Cómo ha sido para ti este proceso? ¿Y cómo ves a la mujer hace 30 años y ahorita? ¿Y cómo te sientes tú también? Mira, yo me siento muy contenta de ver cómo hemos avanzado. Okay. Definitivamente nuestra realidad es muy distinta. Y veo a las nuevas generaciones que vienen con todo, ¿no? Y con claro. un cambio de mentalidad, un cambio de chip. En fin, muchas circunstancias que nos permiten avanzar más rápido. No creo que estemos en el lugar que yo creería que debíamos estar, ¿no? El otro día, en algunas reuniones que teníamos con Naciones Unidas, veíamos que si seguíamos al mismo ritmo, nos faltarían 200 años para cerrar la brecha de género. No, pues... ¿No? Ni nuestros bisnietos. Exacto. Entonces, no podemos seguir paso. Necesitamos acelerarlo. Y un gran espacio en donde podemos todavía y de manera deliberada cerrar la brecha mucho más rápido es en el sector privado, ¿no? Es ahí donde todavía falta mucho por hacer. Si lo mides en términos de las mujeres educándose, pues ya se han cerrado las brechas en la salud, ya se han cerrado las brechas en política, inclusive ahí va, ¿no? Pero en el sector privado todavía hay mucho trabajo que hacer. La inclusión de la mujer en el mercado laboral es muy bajo todavía comparado con otros países, y tiene mucho que ver con circunstancias, con plataformas, con herramientas, con facilitadores de esos procesos, ¿no? El sistema de cuidados, el que las mujeres trabajamos tres veces más que los hombres, porque adicional a que tienes tu empleo, trabajas en el hogar y aparte cuidas o a niños o a enfermos o claro. a una persona con discapacidad. Por eso no puede ser, eso no puede ser parejo, eso sí tiene que ser justo. A eso voy, uh-huh. a eso voy. No, entonces no está el piso parejo. No. Y no hay una verdadera inclusión. Definitivamente las cosas y las circunstancias han cambiado. Hay muchas empresas que han evolucionado, sobre todo aquellas internacionales que tienen ya políticas, procesos, normativas, indicadores, que se han propuesto no nada más en los niveles de entrada de las empresas, sino ya a niveles de ejecutivos o inclusive que han incorporado a mujeres en los consejos de administración. Pero ahí todavía en México, pues todavía estamos qué? En ¿Qué, pañales. ¿Qué falta? Pues mira, depende de quién le preguntes, ¿no? por un lado dicen que es que no hay mujeres, ¿no? Y por otro lado, a mí me tocó estar junto con otras mujeres y con el IPADE en el desarrollo de una herramienta que nos ha permitido tener un pipeline ahí, una serie de currículums de mujeres superpoderosas que realmente están listas para ser consejeras de empresas y que cada día se va incrementando más, más y más. Entonces, no es verdad que no existan mujeres, sino que a lo mejor... no estaban visibles, no estaban a la mano, o no las querían buscar. Es lo que quiero decir. O sea, por parte, digo, no me quiero meter aquí en un tema de población, pero por parte del hombre, ¿será miedo? ¿Será comodidad? ¿Será falta de información? Hay de todo, claro. Yo creo que es un tema, por un lado, cultural, que todavía hay que vencer. Estamos en un país donde todavía el sistema patriarcal es muy poderoso y el machismo sigue siendo un tema. Hay mujeres brillantes que por otro lado estudian y empiezan a trabajar, pero luego deciden ya no trabajar y luego ya no regresan al mercado laboral. Yo creo que tiene que haber un convencimiento por un lado de la alta dirección, tiene que existir los mecanismos para potenciar el liderazgo de las mujeres, tiene que haber una total transparencia de los indicadores de cómo una empresa mide, tiene que haber una capacitación hacia adentro para eliminar todos estos sesgos inconscientes que inclusive nosotros como mujeres tenemos. Por supuesto, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, yo creo que son una serie de mecanismos, de políticas, de lineamientos que hacia las empresas se tiene que dar, y las mujeres también, en donde tenemos que encontrar esas redes de apoyo para lograr
desarrollarnos y aquellas que no quieran entrar como empleadas también tengan la oportunidad de desarrollar sus propios negocios y claro. ser emprendedoras y ser jefas de empresas y creadoras de empresas e inversionistas, en fin, yo creo que hay un camino infinito todavía en donde las mujeres tienen un rol y en donde aún y cuando te digo, insisto, se han dado pasos agigantados con respecto a hace 30 años. O sea, sí años, hemos avanzado, dime mucho, que sí, Marta. Hemos avanzado mucho, sí, mucho, ¿no? Yo creo que todavía hay que acelerar el paso para poder cerrar todavía mucho más rápido la brecha. Y yo creo que algo muy importante que nos hace falta, que nos ha faltado, es invitar a los hombres a la conversación. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que tiene que ser una conversación de todos. Así es. Yo creo y veo cada vez más a los hombres involucrados. Sí. Por un lado, porque están conscientes de que eso realmente impacta positivamente en sus empresas, en los entornos, en los colaboradores. Pero por otro lado, porque también ellos ya nacieron en otro contexto. Claro. ¿No? Los jóvenes hombres, ¿no? Están viviendo también bajo esas reglas que otros hombres de otra generación pusieron, pero que no necesariamente ellos están de acuerdo con. Claro. Porque ellos también lo escucho, ¿no? Y recuerdo una anécdota cuando recién iniciamos los procesos de tiempo flexible en la empresa y lo dejamos abierto para que se apuntaran aquellos que quisieran el tiempo flexible y para nuestra sorpresa fueron más hombres los que se anotaron que mujeres, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que los hombres también quieren tener una vida equilibrada. Pues sí, porque a lo mejor no tienen mucho tiempo para hobbies. Exacto, entre los hobbies o que quieran sí. ser parte del cuidado del de los cuidado hijos. De los hijos también, claro. O lo que cada quien decida que quiera hacer con su tiempo, ¿no? Pero la verdad es que aquellas definiciones de éxito que pusieron los hombres hace muchos años, ya no son las mismas definiciones de éxito que tendríamos que tener. Entonces, yo creo que hay que cambiar la narrativa y la única forma de cambiar la narrativa y las expectativas es que entre hombres y mujeres lo hagamos de manera deliberada y conjunta. Exactamente. Es que el otro día, hace un chorro, ¿verdad? Digo, que antes de pandemia escuché un podcast que decía eso, que se estaban dando muchas pláticas de inclusión de mujeres, pero las personas que iban a las pláticas eran mujeres. Entonces, pues, ¿de qué sirve? Necesitamos a los hombres. Así es. Necesitamos encontrar un punto de unión. Así es. Que creo que cada vez lo hay más, sí. ¿no? Porque yo que tengo una hija y un hijo ya de 20 y tantos, pues estas no son las discusiones que ellos traen. No, claro que no. Y entonces me alegra por un lado, pero sí creo que les va a tocar romper todos estos paradigmas que existen de definiciones añejas que claro. ya no hacen sentido en nuestro hoy. De roles. Del rol de juego, de rol de familia, de todo, y creo que va a ser mucho más enriquecedor, pero sí les va a tocar. Bueno, nosotros les podemos ayudar un poquito a irlo rompiendo cada quien en su familia. Así es. Bueno, y te voy a decir una cosa, esta pregunta es para mí, Marta, esta pregunta es para mí, porque mira, te voy a contar, justo hoy, está en el psicólogo, y le dije, es que mira, yo no puedo ya con esto, o sea, no me alcanza el tiempo para mi vida, para todo lo que tengo que hacer, no puedo, entonces me pregunta, me dice, ¿cómo le hacen para hacer todo? Para tener hijos, para trabajar, para ser buena esposa, ¿cómo le hacen para todo? Entonces me dice, ¿conoces a alguien? Me dice él, que lo pueda hacer. Entonces me quedo pensando. Digo, es que ya se me complicó la pregunta, porque entonces la pregunta ya no es si se puede, si puedo yo. Entonces ya está peor. ¿Me explico? O sea, para mí ya fue peor, porque entonces ya la pregunta no fue, ¿es posible? Sino, yo estoy pudiendo. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo le haces? Porque yo veo, pues, tienes familia, o sea, llevas toda tu vida trabajando, no has dejado de trabajar un segundo. Te veo, por lo que te veo, ¿verdad? Digo, luego juzgamos realizadas, te ves contenta en donde estás. ¿Cómo le haces? Pues mira, yo creo que eso también es una definición individual, ¿no? Yo siempre he sido enemiga del 24-7 para alguien que no quiera el 24-7. Lo que pasa es que vuelvo al tema de que nos ponemos definiciones de éxito que creemos que nos hacen ver mejores o que de esa manera voy a crecer en la escalera, porque tenemos esa inquietud de siempre crecer en una escalera, claro. Cuando hay muchas formas de crecer. Y entonces nos llenamos de cosas que nos hacen ver, ¿no? Cómo
aquella mujer empoderada, ocupada, que siempre está ahí para todos, que siempre dice que sí. ¿Por qué? Porque soy eficiente, porque esa es la definición de éxito. Entonces, yo a lo mejor porque soy hiperactiva y porque al final me ha gustado transitar en diferentes pistas del circo, ¿no? Y tengo un equipo maravilloso y siempre lo digo porque sin un equipo maravilloso no puedes lograr ni una cuarta parte de lo que hago. Pero es una decisión mía. El tema es cómo priorizamos y qué está en nuestro plan de vida que realmente haga que todas esas acciones que te has planteado te estén abonando a ese plan de vida, ¿no? Y cuando haces ese análisis, a veces te das cuenta que tienes cosas que te pusiste de más que abonan cero, ¿no? Si pusieras indicadores a todas esas cosas y dices, a ver, ¿esto en qué me abonó? A esto, que es mi objetivo, a lograr en un año, ¿no? Dices, pues me abonó a nada, pero quería cumplir, quería quedar bien, es que la amiga, es que el amigo, es que esto hay que palomearlo para parecer exitosa, es que, ¿no? Entonces, realmente es una definición propia. Yo no creo en el equilibrio, digamos, diario. No existe un equilibrio como tal. Existe un equilibrio en el tiempo. Y ese equilibrio en el tiempo te lo va dando la experiencia, pero también te lo va dando un tablero de control que tú sola diseñes. Yo no creo que haya un tablero único. En nuestros tableros de control pues puedes encontrar y tú le vas poniendo así como las apps, ¿no? Amigos, amigas, esposo, esposa, hijos, hobbies, espiritualidad, ejercicio, lo que tú quieras que sea tu tablero. Habrá gente que le pongan 3 bolitas a su tablero, habrá otras que le ponemos 4, habrá otros que le ponen 15, dependiendo de qué tan alta la vara te quieres tú sobre exponer. Pero es que luego el perfeccionismo y la exigencia es lo que nos mete el pie al éxito. Exactamente, pero si tienes un tablero muy grande y es como echarle gasolina al coche y se fuera a todos esos, digamos, pedacitos del tablero, pues te va a caber aquí un pedacito y acá otro 15 y aquí otro 15. Entonces, pues sí, le vas a dedicar un tiempitito a tus hijos y un tiempitito a tus amigas y esto a lo mejor te quedas en la reserva y esto no. Entonces te empiezas a frustrar porque dices, oye, pues sí, pero es que este poquito de tiempo no es suficiente. O sea, entonces a lo mejor si haces tu tablero un poco más reducido y deliberadamente dices, mira, estos 3 meses va a ser imposible que se lo dedique a estas 2 partes del tablero y no me voy a frustrar si ahorita ni lo voy a pelar porque tengo que concentrarme estos 3 meses en lograr este objetivo porque me va a hacer feliz, porque me va a llevar a lograr esto otro y estos 3 meses lo voy a dedicar a eso y después le bajo 2 rayitas y le empiezo a dedicar a estos 2. Pero así como planeamos temas de trabajo, tenemos que planear esos tableros de nuestra vida. Y es lo que dices tú del equilibrio que se ve de largo plazo. O sea, hice un chorro de ejercicio 5 meses y 5. Bueno, ahí voy. Si sumas en el año, pues ya hiciste 50% de ejercicio. Claro, pero es que nos ponemos. Claro. El otro día oí a una amiga y me pareció formidable, y a estas alturas de mi vida ya me río con eso, pero dice: a ver, cada fin de año me pongo unas metas terribles, claro, ¿no? Uh-huh. Que luego empiezo por no cumplirlas y estoy frustrada el resto del año, claro, ¿no? Dice, entonces este año decidí, ya no voy a estar a dieta, me da lo mismo si gano más o menos, me da lo mismo si enflaco o no, me da lo mismo si hago ejercicio o no. Dice, entonces ya estoy libre de todas esas etiquetas que me puse. Te queda energía ahora sí, ¿no? Para vivirlo. Exacto. Es de las mías. Yo hace tres años me di cuenta de eso y de que los propósitos. Estoy en contra de los propósitos. Bueno, entonces, aunado a eso, sí, claro, ¿qué tal si dentro de tu plan del año, además del plan laboral que te puedas proponer, en ese plan de vida en donde tú decidas cómo te vas a sentir plena, claro, ¿no? Te haces también un plan y te vayas preguntando si lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo, porque entonces estás poniendo de lado lo más importante que hay en tu vida, que es tu vida, y estás viviendo la vida de otros. Porque al final es esto otro que estás dejando de lado, lo más relevante es con lo que vas dejando esa semilla, esa trascendencia, ese legado,
Y en lo demás a lo mejor le estás poniendo un valor que nadie le va a dar. Nadie. Ni tu familia, ni... O sea, ¿qué le pones tú valor? ¿Dónde quieres trascender? ¿Dónde quieres dejar huella? Y si lo, y si haces un análisis de lo que haces en un mes y le estás dedicando el 80-20, dices, bueno, voy en el buen camino. Claro. Pero si es al revés, dices, yo sola me estoy metiendo boicoteando, me estoy metiendo el pie. ¿Cómo es posible que para los temas laborales sí cumpla con propósitos, indicadores, metas, objetivos? Y para mi propia vida, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que me hace plena y feliz? ¿Qué es con lo que me voy a quedar? Y lo que se van a quedar las personas que están a mi alrededor. No le ponga ni un centímetro de interés. Entonces, creo que hay que invertir esas prioridades. Tienes razón. Es que a veces se nos olvida que llegar a un lugar te tienes que ir de otro. Y dices tú, esas decisiones de sacrificar esto, ponerle prioridad, es en lo que tenemos que meter tiempo. Así es. Dejas tarea. Marte, ¿cómo te está yendo ya por último para despedirlo? Nada más quiero saber cómo te está yendo en el cambio de privado a público. Muy padre. Yo soy una enamorada de aprender. Y aunque se pudiera pensar que, bueno, aquí yo vengo a aportar, no a aprender. Uh-huh. Y sí, efectivamente, vengo a aportar todos estos años de experiencia y de conocimiento que puedo traer a la mesa para lograr que mi estado se convierta en el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir, que eso es nuestro objetivo y nuestro propósito fundamental. Es que soy capaz de aprender todos los días, y aprender todos los días me inspira, y aprendo de mis colegas y de mis colaboradores, y aprendo de la gente, y aprendo de los procesos. Y pues evidentemente me equivoco, pero hay que ser lo suficientemente humilde para decir, bueno, es que yo no sabía esto, pero lo aprendes rápido y vuelves a recalcular y lo vuelves a intentar y lo transformas. Entonces estoy súper, súper ocupada de estar consciente. Estoy súper ocupada de lograr los dos grandes propósitos que tenemos, que es combatir la pobreza y combatir la discriminación, dos cosas que realmente nos ponen la vara muy alta y que me inspiran las oportunidades que hay en esos grandes retos. Entonces me siento muy plena, muy motivada. Hay un gran equipo, un gran líder, y eso pues me hace que me levante todas las mañanas con energía y que diga, va por mi inspiración, que son mis hijos, y va sobre todo por todas aquellas personas que, como siempre lo he dicho, quizá no escogieron su campo de batalla, pero sí cómo luchar. Y mi intención, pues, es luchar con ellos y con ellas, porque de esa es la única manera en la que vamos a lograr que este gran estado se convierta en lo que todos queremos. Fíjate cómo ahorita que dices lo del equilibrio, al principio de la entrevista dijiste que al principio querías hacerlo a través del servicio público. Y no encontraste por dónde. Y si te fijas, no te voy a decir que estás terminando, porque no sé que no estás terminando, pero que estás ahorita. Así es. En el servicio público. Así ahí es. Vemos las cosas llegan y las personas que me conocen de cerca, y aquí hay una cerquita, sabe que cuando uno hace las cosas con pasión, con amor, con entrega, y pone sus talentos al servicio del otro, no importa en la trinchera que estés. Hay que tener paciencia y las cosas irán llegando, y llegó el momento, llegó el llamado, lo pensé y luego lo acepté y dije, vamos por todo. No podemos estar viendo los toros desde la barrera, hay que estar del otro lado y ver qué significa ese reto, y si puedo lograrlo, pues qué padre, aquí le estoy echando todos los kilos. Pues gracias por aceptar, gracias por estar aquí, gracias por tu ejemplo, por todo lo que has cambiado a Nuevo León, a toda la gente que te conocemos. Creo que eres una gran líder de esto y agente de cambio. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad, me voy con muchísimo. Espero tenerte aquí muchas otras veces más. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, si crees que faltó algo por decir. No, muchas gracias. Gracias por la invitación, Caro, y a sumarnos todos. Yo creo que eso es esto que tú estás haciendo es maravilloso. Porque a través de esto es que encuentras esas ideas que hacen falta a todos en lo individual para decir, oye, no se me había ocurrido esto, voy a hacer esto. Inspiras, gracias por inspirar, y yo creo que el gran reto que tenemos todos y todas es pues seguir soñando en grande y seguir
logrando que esos grandes sueños que tenemos los llevemos a la práctica, no los dejemos en sueños, sino que hagamos cosas, aunque sean pequeñas, y que nos conectemos unos con otros para lograr que todos seamos felices. Así que qué rico, qué padre, sigue con esto. Gracias. Y aquí nos veremos pronto. Claro que sí. No sé si ya tienes alguna red donde la gente pueda saber más de la Secretaría, de ti, si hay algún lado donde podamos ver cómo ayudar, donde podamos acercarnos. No sé si tengas algunos datos de eso. Claro que sí, te vamos a dejar las redes, pero me pueden seguir en mis redes, Marta Herrera NL, en todas las redes sociales, o igual Igualdad NL, ahí nos pueden seguir en la Secretaría. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @carolosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.